Mosasaurus es una famosa especie extinta de enormes lagartos acuáticos come carne. La palabra Mosasaurus significa lagarto del Mosa y hace referencia al lugar donde se hallaron los primeros ejemplares de esta especie, el río Mosa en Europa. Este reptil marino vivió en el Cretácico Superior hace entre 70 a 65 millones de años en la gran mayoría de los océanos del mundo, pero principalmente en los mares de Europa y América del Norte. Curiosa mezcla entre un pez y una serpiente. Es a Georges Cuvier a quien debemos el honor de haber establecido que este formidable reptil marino gigante de casi 50 pies de largo, aproximadamente 18 metros, pertenezca a la familia de los mosasaurios. Estos animales son reconocibles por la forma de su cabeza, que es bastante grande y se asemeja a la cabeza de un cocodrilo, y por la forma de su cuerpo, que es una curiosa mezcla de un pez y una serpiente. Como en muchas otras especies de mosasáuridos, Mosasauridae, las piernas y las patas del Mosasaurus se modificaron en aletas hidrodinámicas que le permitieron navegar sin esfuerzo por las aguas de altas velocidades. Dado que el Mosasaurus era carnívoro, su mandíbula era muy poderosa y estaba llena de dientes afilados como hojas de afeitar. Estos dientes podían destripar cualquier cosa que el animal quisiera. Aunque Mosasaurus adaptó a la vida acuática, pudo respirar al aire libre. Primeros descubrimientos. Los primeros hallazgos de Mosasaurus se descubrieron mucho antes de que se educara a la sociedad sobre los dinosaurios, reptiles marinos y voladores. Hacia finales del siglo XVIII, se halló un fragmento de un cráneo en una cantera de tiza ubicada en una colina cercana de Maastricht, Países Bajos. Unos años más tarde, el fósil fue recogido por el teniente Jean-Baptiste Drouin. Inicialmente se creyó que estos fósiles tal vez eran de peces, ballenas o incluso cocodrilos. La conjetura más cercana, sin embargo, la hizo el naturalista Adrian Camper, quien especuló que se trataba de huesos del lagarto monitor de la familia Varanidae, Varanus. Luego, lentamente comenzaron a emerger más fósiles y unos 70 años después, Gideon Mantell nombró oficialmente al lagarto acuático Mosasaurus. El descubrimiento del mosasaurio es un gran avance científico en la historia, ya que fue cuando Georges Cuvier se dio cuenta de que este fósil pertenecía a un lagarto acuático. La desaparición del tiburón guinzú. A lo largo de los milenios, los mosasaurios crecieron enormemente, alcanzando más de 50 pies, y provocaron la desaparición del tiburón guinzú, o también conocido como Cretoxerina mantelli, que era comparable en tamaño al gran tiburón blanco, y era un tiburón prehistórico que vivió en el Cretácico. Era un tiburón depredador grande, que se cree que tenía similitudes con el tiburón blanco actual, en términos de tamaño y hábitos alimenticios. Cretoxerina mantelli pudo haber sido un competidor del mosasaurio, en el mismo nicho ecológico. Sin embargo, el gobierno del Mosasaurus duró poco, ya que desapareció junto con todos los demás dinosaurios durante la extinción del Cretácico Terciario. Entonces, la extinción del Cretácico Terciario, también conocida como extinción de finales del Cretácico o extinción del límite KT, fue un evento masivo de extinción que ocurrió hace 66 millones de años. Este evento marcó el fin del periodo Cretácico y la desaparición de los dinosaurios no aviares, así como de muchas otras formas de vida, tanto terrestres como marinas. Se cree que esta extinción fue causada por múltiples factores, factores que mencionaremos en un video más extenso y específico. Los mosasaurios y el tiburón guinzú eran depredadores marinos que vivieron durante el Cretácico. Sin embargo, ambos desaparecieron junto con muchas otras especies en la extinción del Cretácico. Pero antes de su extinción, el Mosasaurus fue dominante. Hábitat y alimentación. Se cree que el Mosasaurus cazaba cerca de la superficie del agua y se alimentaba principalmente de aves marinas, tiburones, peces grandes, mariscos, calamares, plesiosaurios, pterosaurios, e incluso su misma especie, canibalismo. En general, es concebible que este depredador de los mares de antaño se haya dado un festín con casi cualquier cosa que habitase en el mar. El mosasaurio tenía un segundo conjunto de dientes en su paladar superior, que aseguraba que cualquier presa que intentara tragar no tuviera posibilidad de escapar. Su estructura vocal era impresionante. Esto les daba una ventaja en la captura y retención de presas resbaladizas en el agua. Y como muchos ya sabrán, aunque vivió aproximadamente al mismo tiempo, el Mosasaurus no era un dinosaurio, sino un lagarto acuático. Como conclusión, solo quiero mencionar que es importante destacar que la distinción entre diferentes grupos de animales prehistóricos, como los mosasaurios, dimetrodones, pterosaurios o los dinosaurios, por ejemplo, se basa en diferencias anatómicas y evolutivas.
Aunque muchos vivieron durante la misma era y a veces compartieron un entorno, los reptiles voladores, acuáticos y los dinosaurios eran grupos separados de animales con características únicas y adaptaciones específicas para sus respectivos modos de vida. Dicho eso, cada vez se vuelve más interesante seguir aprendiendo sobre cada uno de estos animales por separado. Y justamente para eso existen este tipo de comunidades. Así que si quieres que este conocimiento llegue a más gente, comparte esos videos y síguenos apoyando principalmente en YouTube. Hasta luego.